¿Y Sasha cómo la desbloqueas? Ah, 20 pruebas de Velvet en la dificultad difícil. Un ratito nada más. Espera, ¿qué armas me voy pillando como para...? Compartí pantalla y te voy diciendo porque... Ah, estoy compartiendo, estoy Ah, ya está compartiendo. compartiendo, ok. Me había olvidado. Decidí ahora a YouTube y a speedrun.com. Dale. Hola mamá, soy famoso. A ver. La Q con nuestra sesión de habilidad. ¿Y hay alguna estrategia como para hacerlo bien rápido? ¿O es jugar simplemente? No, simplemente jugar y dependiendo de lo que te sale, te digo que si haces una cosa o haces la otra. Listo. Ahí me agarras la sesión de habilidad para la. Para la. Fase, para la principal, digamos. Está bueno el básico este. Estático. Sí, está bien. Cantidad de proyectiles. Creo, yo lo piqué, pero no Sí, sé si no, era él. sí, eso está bien. ¿Le suma al básico Jinx? Me parece que sí. Pobre lo ¿No hice. sé si era? Sí, Sí, me imagino. le suma, le suma. Sí. No, no, no quiero agarrar, no quiero agarrar. Casi agarro. Ah, me tuve que agarrar, le daría uno de daño. ¿Qué es esto? Estación orbital conejo. ¿Eso está bueno? No, porque se mejora con crítico y no lo tenés. ¿Listo? Ahí va. Ah, si activo la E. Tiras proyectiles, pero te quedas quieto un par de segundos. Es como un mini push. Okay. Y acá, Si querés puedes agarrar experiencia. Y si no... La generación no lo tenés desbloqueado. Sí, no, experiencia. experiencia. Sí, es más útil, nos da utilidad a los dos porque vas a conseguir cosas antes. Simplemente mejor. Y bueno, todo depende de lo que nos salga acá. En la Yumi Quest esta. Ay, no fui, me olvidé de ir. No vale. ¿Qué nos tiene que salir? A vos te tiene que salir de que tus habilidades hacen más daño cuando estás a más distancia del enemigo, y a mí me tiene que salir de que mis habilidades hacen más daño cuando estoy más cerca del enemigo. Y si no, me tiene que salir lo de la... hay un momento que dice que... experiencia. Hay un momento que dice que... ¿cómo se llama? Manca. Ok, no, no me salió. Agárrate el del medio. Porque me Sí, daba daño. ese Y es agarrando el tarjeta. ese es el que estaba tratando de describir, que no me salía. Okay. Está muy bueno. También... Entonces, si a vos no te tocó ese, esperamos al otro, José Yumi. Sí, no, no. O sea, vamos a tener que hacerlo igualmente. Ah, okay. O sea, la run la vamos a hacer igualmente porque el récord es muy bajito. Tampoco es ¿Listo? como que tengamos que estar reiniciando y reiniciando y reiniciando si no nos sale ¡No le el... pegué!
¿Puede ser que no le pegó en el cuello? ¿Qué the fuck? Sí. Ah, 2,5. Ah, pero por la... Escúchame, todas las cartas las vas a querer agarrar vos. Lo que tu aumento hace que por cada carta que agarres vas a ganar un montón de daño. Y siempre las agarras vos, no la agarres. Porque todavía no, no tengo nada que mejorar. Pero... ¿Daño? ¿Agarro daño o sí? Sí. Pero siempre las vas a querer agarrar vos. El primer ítem este, que es de daño. Es malísimo. ¿Cuál es? No lo tenés todavía. Ah, ok. Listo. Eso es algo que no me gusta. Todos los ítems de tipo, todas las armas que están en la parte de mejora de daño son malísimos. Pero el tema es que si pusiera un arma que se evoluciona con daño, estaría muy roto. ¿Entendés? Entonces, como que está balanceado. No, no. Es muy bueno. Está buena la de Things. Me tengo que acercar, ¿no? Para la de... Cuando me toque pelear, matar a la... el Rex ahí. No, no precisamente. Depende de lo que te salga. Si te sale de estar cerca, sí. Pero es mejor que vos te salga de estar lejos, porque tenés mucho más rango que yo. Y a mí me tiene que salir de estar cerca, porque así puedo poner mis plumas más cerca de Rek'Sai. Y hago mucho más daño. Ok. Pero lo que te digo, realmente no importa. Tipo, aunque no te salga, aunque te salga, lo vamos a hacer igual, porque... Sí, bueno. Relativamente fácil. Listo. Excelente. Después cuando me mejore todo bien, le intentamos ajustar. Sí, sí. Eso es algo que hacer. Y si no, hacerlo en difícil. También. Que difícil ya lo tengo yo. Lo hice con un pibe el otro día. Sí, vamos a la quest. Aquí. Voy yendo a acabar. Equipe. Opa, acabo de trampar, No me metí yo, no pasa nada. No importa. La cosa es que se me igual. Blaster U, ¿me agarro? Sí, ahora, está bueno. ¡Bom! ¿Cuánto con los 45 FPS? ¡Upa! Estoy a 80 igual. Ojo, voy a agarrar la carta, ¿Dónde está? Ahí viene el segundo. ¡Está lleno de oro! ¡Qué delicia! La trombo. ¿Por qué me agarré vida? ¿En qué momento? Para mejorar la estrategia. Sí. No está mal. Ni me di cuenta, boludo. Mira, voy a agarrar la carta sin querer. Habría que probar si yo agarro la carta te da el extra de daño igual. A ver, vamos a probar. ¿Cómo lo probamos? ¿Y fíjate cuánto daño tenés? 80 volador. 125. Si yo agarro uno. ¿Cuánto tenés ahora? Sí, sí. Ah, te lo doy igual, bueno, entonces está bien. Ah, entonces lo mismo, entonces lo mismo. Sí, no pasa nada. Excelente, está bien hecho. Mejor. Sí, sería una paja. Si estás jugando solito sale eso. Wow.
Te llevaste todo. Sí. ¿Lo permites? No, bueno. Ay, no sé qué era eso. No lo vi. Por agarrar rápido. No sé. Venía el solito, así la speedroneamos. Vale. ¿Ves que hablando de speedronear, se me ocurrió de que capaz que estaría bueno agregar en speedrun.com una categoría para speedronear las diferentes quests del juego? Ah, puede ser también eso. Tipo, un speedrun. ¿Pasa que son muchas o no? Sí, pero bueno, no importa. Se agrega uno para cada. Está bueno eso también. Sí, pero el tema es que, no sé, capaz que es un poco una pelotudez, porque son todo, hay algunos que son muy ambiguos. Tipo, por ejemplo, la de las pelotas, bueno, hablando de pelotas. Ahí lo tenés, justo. No, pero esta no, la de la la otra pelota, la que tenés que agarrar como la fuerza de Draven. Sí. Tarda... Claro, es un tiempo fijo. Es como, siempre claro. Va a salir, siempre va a tardar lo mismo. Este, mira, me tocó. El enemigo cercano me tocó. Creo que... Sí. Sí, está bien. Sí, agárralo. Ahí está. Es una paja porque ese es el que me tenía que salir a mí. Pero no importa. ¿Y a vos qué te tocó? A mí me salió... Venga, porque todo lo que me salió es una mierda acá. Me salió quemado chiquito y tengo velocidad de movimiento y se ve, pero menos vida. Ah, está bien. Ah, me sé. Ah, está bien. Me gusta. Empezá a correr por todo el mapa cuando tengas tu pasiva. Empezá a correr por todo el mapa como un mono y a romper cajas. No, ¿no? Te pares agarrando lo que hay en la caja. Vos solamente empezá a correr y romper cajas. Ah, rompo. Claro, porque después igualmente vamos a sacar un imán y vamos a levantar todo. Y eso es lo que tenés que hacer si querés. Haré esto entonces. No. Estoy yendo por el mismo lugar que vos. Sí, anda para arriba vos. Está la vuelta. Daño. No sé qué otras armas agarrar. Como no puedo evolucionar a muchas otras. La verdad que da un poco lo mismo. Ahora cuando subas de nivel. Sí. Vale. Ahí un jefe acá. Ah, lo hago Boston. Es un Kogma, boludo, ¿no? Sí. Tira ultis. Sí, tira ultis, como. Vamos a entrar él. Voy. Si querés. Va, igual. No vengas, creo que puedo hacerlo. Ok. Ah, sí, no. Ah, yo sigo entonces buscando. Sí, no, pero por ahí no. No, te vas a morir. Uy. Igual eso te mata cuando pisas mucho tiempo adentro, como la tormenta del poner. Ay. No llego. La puta madre, me está reapurando esto. Esto. Daño. Ah, buen daño meto igual, Tom. También tiene una partecita muy chiquita de RNG, boludo. Crítico, ¿no? Sí, claro. Muy chiquita. Sí. Pero... existente. Me sube.
No lo puedo matar. Cuando lo maté. Pensé que lo iba a golpear. Si me preocupa, no. He pasado 10 minutos y no poder. Le habría lanzado. No sé. Vale. Tiene muchas pasivas. Y está bien. Igualmente vas a conseguir. O sea, eventualmente vas a conseguir todo. Entonces, sí, sí. Realmente no importa. Bueno. Como una, me gusta mucho la de. Sí, divertida la es. Para cuando tengamos que pelear contra Velvet. ¿Qué me agarró? ¿Espada o no? De la izquierda. Para cuando peleemos contra Velvet, quizás, contra Rek'Sai. Sí. Lo que tenés que hacer es. Justo a punto de que. De que spawné el tirar, haces R y rápido. Haces tipo R, R, R y cuando ves que ya empieza a venir el cohete. ¿Tipo así? Sí, eso, exactamente. Ese es el combo, así metes la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible. Y vas a querer estar lo más cerca posible, justo al lado mío, si aprovechas con el. Aprovechas el momento que te salió. Ok. Ah, hace un montón de. ¿Y esto? El de la. Del medio. Además lo puedo evolucionar. Sí, por eso. Eso cuando lo evoluciones lo vas a ver. Vas a ver. Ay, no, agarré un puso 5, ¿no? No, igual está perfecto, pero me dicen la mejora y ahora puedo evolucionar ahí. Excelente. Nada, ya vas a ver lo que hace. Vos te vas a querer poner bien a la derecha o a la izquierda de Belder. ¿Cuál? El. ¿Y que agarré de nuevo? No, pasa que, o sea, lo último que agarraste, el. Sí. Sí, es el ganchito ese. Sí, el gancho ese. Sí, lo usé en. Tipo, apenas arrancaba. Ah, bueno. Me acuerdo. Bueno, te querés poner. Puedo agarrar un. A la derecha, entonces. O sea, a la izquierda, digo. Agarro un cosito, ¿eh? Sí, sí. Aprovechemos de agarrar que. O sea, están un poco. Es permanente. El botón. Agarro una acá. A ver, ¿cuántas armas tenés sin mejorar? 4. Ok, tenemos que dejar 4. Sí. Vamos a dejar los 3 de abajo. Agarrón de la otra punta, de abajo a la derecha, si puedes. Dale, voy. Ah, puedo, mira, con este de la otra punta lo puedo evolucionar. Voy, bueno. Evolucioné una. Me está preocupando un poco que el juego está a 30 FPS. Agarro esta static. Eso, ya con una ya puedes agarrar una que me evoluciona la static. Sí, pero yo todavía no tengo para mejorar. Ah, perdón, entonces no agarré. Está entendido. Hagamos el segundo, tío. Ah, sí, me pongo. Ok, dale. Hasta que llegue yo, o sea. Arriba el pincho. Buenísimo, oro. ¿Ya lo maté? Sí. Mierda. ¿Qué piqueo acá? Déjame empezar. ¿El de izquierda no dice también se añaden a tu daño? Sí, eso está bueno porque tu pasiva te da un montón de daño. Lo piqué a 12, ¿no? Sí. Excelente. A ver, salió algo bastante malo. Pero bueno, este. ¿No te da daño? No, no da daño. Ah, mal ahí. Así que. Tanto daño, boludo. De tanto jugar con. Con Leona, me olvido de que se pone a hacer daño en ese juego. Igual Leona pega un montón cuando tenés todo maxeado. Cuando tenés CDR y. Duración. Ah, pero yo no tengo nada. No. Yo me siento inútil, boludo. ¿Puedes agarrar uno de los. De las cartas, por favor? Vale. ¿Hacemos lo de Velvet? Sí, vamos a ver. Vamos. Más veces nos tendría que dar una carta, pero por las dudas no agarremos las que quedan abajo, vamos a dejarlas por las dudas. Acá hay una más. Otro mini jefe. Después vemos. Tenemos un minutito para pensar.
Sí, yo no pude evolucionar las que están en ajustados. Pero vale. Carajo. Ok, yo puedo mejorar otra arma. ¿Crees que...? Ah, todavía no tenés. Me queda un level para esta, la del lamento de la leona. Vale. Que es la que puedo evolucionar, porque la otra no puedo. Así que... intento agarrar esa. Y ya el daño lo evolucioné, evolucioné el máximo. Listo, agarra cartitas. Dale, agárralo. Voy. Producción. Listo. Voy a agarrar otra porque así mejor la hubo. Listo. ¿Te queda alguna por mejorar? Sí, me queda la que más me gusta para mejorar, pero bueno, no importa. A ver, ¿y cuántos levels te faltan? ¿Muchos? 3 niveles. Ah, vale. A ver, ¿puedo tratar de sacarla de acá? No. Espera, espera. A ver. Con suerte. Intentando matar varios. No puedo, ¿no? Si no la agarro así, pero... Sí, vamos a tener que agarrarla aquí nomás. Está mal, la necesito, creo. Ah, yo la tengo el... bien. Yo pude levelear todo al máximo. Decí que no la puedo evolucionar. Está bien. Okay. Entonces, pará. Ahora te voy a pingar. ¿Me pongo? Ahora te pingo. Vos te querés parar acá. ¿Cuándo sale? Ahora. Desde mal. Bueno, pero verlo. Ellos hicieron one cycle y nosotros hicimos zero cycle. Así como... hermoso. Hermoso. No puedo creer. Nice. Well played. Ah, viene ahí, boludo.